Durante la noche de Navidad solo 47 personas fueron remitidas al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, por rebasar los niveles de alcohol permitidos para poder conducir, informó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. La dependencia detalló que los capitalinos tomaron conciencia de los riesgos que representa el manejar en estado de ebriedad y con ello salvaguardar la vida propia y de quienes los acompañan, sin descartar terceros afectados que podrían salir lastimados en caso de que se presentara un accidente automovilístico. CDMX en El Torito ya está listo el menú para las cenas de fin de año. Destacó que gran parte de la cena navideña prevista para las personas detenida se quedó sin utilizar, por lo cual se tendrá que determinar qué se hará con la misma. Refirió que, para la preparación de la pierna utilizaron 1 kilo de chile mulato, 1 de guajillo y 1 de ancho, mientras que para la ensalada ocuparon 25 kilos de manzana, 8 litros de crema, 2 kilos de pasas, 1 kilo y medio de nuez, así como 6 latas de durazno. Agregó que en el caso del puré emplearon 16 kilos de papas, en tanto que para el ponche ocuparon 5 kilos de manzana, guayaba, tejocote y caña cada uno, así como 1 kilo de ciruela pasa, medio de canela y 700 gramos de Jamaica. Metrópoli. En 13 años cerca de 200.000 conductores han pisado El Torito. Metrópoli preparan menú navideño para reclusorios y El Torito.